salió su fichaje por el Athletic Club de Bilbao y también su convocatoria por primera vez para la selección española. Atención, que puede dar peligro Yameli dentro del área, puede marcar Yameli. Va a eludir a Manuel Echavarría, va a marcar Yameli. El balón al poste. El balón al poste de Yameli. Sungren está subiendo muchísimo por ese lateral derecho. No le sale nadie el paso. Sungren, ahora sí, Mirosevic sobre Sungren nuevamente. Ha metido la pierna providencial Carlos García. Atención, ese balón que queda suelto. Va a recuperar la cuña después de que despejara de Manuel Echavarría. Él tiene el asa. La combinación con Yameli, el tuya mía. Ha estado atento Mikel Lasa. Va a intentar proteger el esférico. Atención, que se lo ha llevado Sungren. No ha salido la pelota. Puede haber peligro dentro del área. A la pelota para Milosevic. A punto de marcar el Zaragoza nuevamente. Manuel Echavarría colocando a su defensa. Buscando cinco hombres. El remate dentro del área. Atención, la pelota. No ha podido llegar Milosevic. Atención al remate, que ha salido fuera. La gran oportunidad para Santi Aragón. El balón se lo va a llevar Paco. Continúa Santi Esquerro. Se lo va a llevar Esquerro. Atención, que puede haber peligro. Riojano, que va a centrar el segundo palo. Atención a la incorporación. Ha estado a punto de marcar el Athletic Bilbao. Carlos García, el que retrasa para Imanol Echeverría. A punto de alcanzarse el minuto 47. Y en estos mismos instantes, Juan Ansotti y Roca, que decreta el final de la primera parte con empate a cero. Profundidad por ese lado. Le tapa José Mari. Mete la pelota en la frontal. Le ha quitado el posible remate al Diego González. Atención a Aragón. Recuerdo que le queda Marcos Valles. El remate de este. Fuera. El remate de Marcos Vale. Es el cuarto en este partido a la izquierda de la portería de Echavarría. El balón buscando el punto de penalti. El remate fuera. Ha sacado con una mano Echavarría. Hay gritos de gol, gol, gol por parte de los aficionados del Zaragoza. Ahora el que toca nuevamente es Aguado. Despeja Ríos. Atención a la chilena. Y el gol. El gol que acaba de conseguir Marcos Vale de chilena. Ha marcado el Zaragoza. El aviso anterior de Xavi Aguado con el cabezazo y la intervención de Echavarría. Y finalmente, minuto 21 de partido. Los problemas en el juego aéreo para la defensa bilbaína. Y de chilena, Marcos Vales. Que hace el 1-0 en el marcador. En el minuto 21 de la segunda mitad. Muy bonito el gol de Marcos Vales. El 1-0 que sube en el marcador. ¿Qué problemas ha tenido el Athletic de Bilbao en el juego aéreo? La alegría en la afición maña. Vemos el saque de esquina del Toro Acuña. Como vuelve a tocar Aguado. El balón que no consigue despejarlo Roberto Ríos, lo peina ligerísimamente. Y la chilena muy oportuno, Marcos Vales. Sorprendiendo a Imanol Echavarría, tocó en última instancia también Carlos García. El primer tanto, por lo tanto, que ha subido al marcador en el estadio de la Romareda. El gol de Marcos Vales con la colaboración involuntaria de Carlos García. Ha pegado, sin embargo, ahora a Kelly González. Mirosevic con campo por delante. Va a afrontar el uno contra uno con Carlos García. Deja, puede haber peligro. Atención, que puede marcar el Zaragoza. Ahí está el segundo gol del Zaragoza. El segundo gol conseguido por Gustavo López. En esa sensacional triangulación. Tocó Mirosevic para Kelly González. Y el pase de la muerte de Kelly. Se la puso en bandeja para el segundo tanto de Gustavo López. En el minuto 29 de esta segunda mitad hace el 2-0 el Zaragoza. El tanto que puede sentenciar el partido, aunque todavía quedan algunos minutos y el Athletic Bilbao podría reaccionar. Qué gol más bonito, qué triangulación entre los tres extranjeros del Real Zaragoza. Milosevic para Kili González. Fue tremendamente generoso el Kili González, se lo hemos repetido. Milosevic, no hay posición antirreglamentaria. Como levanta la cabeza el argentino. Y Gustavo López en la finalización. En apenas 2 minutos y medio que lleva en el terreno de juego, Gustavo López, que ya ha conseguido y el tanto que puede ser de la tranquilidad para su equipo. Real Zaragoza 2, Athletic Bilbao 0. Le quedan 15 minutos al Athletic para remontar e intentarlo al menos este resultado. El Quero ante Paco Gémez, el 1 contra 1. Va a jugar sobre José Mari. Este deja pasar para el remate. Sin problemas para Fambi. El remate final pedía por la izquierda Javi González. No se atreve Carlos García, deja para Julen. Ahora sí que abre Julen para Javi González. El control ante Sungren. Sigue Sungren persiguiendo a Javi González. El disparo de Javi González, la parada en dos tiempos de Juanmi. Ha sido la mejor jugada en ataque ahora. Está el Toro Acuña con Gustavo López sacando la falta. Y finalmente el Toro Acuña, que se queda con la cartulina amarilla. Y no hay tiempo ni para que se saque la falta. Final del partido, por lo tanto, en la Romareda. Con el triunfo del Real Zaragoza por 2-0. Marcó el primer tanto del encuentro Marcos Vales en el minuto 21 de la segunda parte, de chilena al 1-0. En el 29, Gustavo López certificaba la victoria maña
en una perfecta jugada iniciada por Milosevic, el pase de la muerte del Kili González y la resolución de Gustavo López. Justo el triunfo para el Real Zaragoza, que ha dispuesto de las mejores oportunidades de gol en este partido y que suma, por lo tanto, los tres primeros puntos en esta temporada 98-99. Se retira ya el trío arbitral.